En lo que va del año, al mes de noviembre, día 17, llevamos 1.630 accidentes de tránsito, lo que demuestra que ya superamos el histórico y preveemos que este va a ser un año con más accidentes de tránsito que en los últimos 5 años. Esos son los datos actualizados de un año que ya superó los registros históricos y que alcanzó cifras similares a la época de prepandemia. La proyección al 31 de diciembre es que los accidentes de tránsito en esta parte del país lleguen a un número de los más importantes dentro de los últimos 5 años. Mensualmente se han visto entre 130 y 180 pacientes. El detalle es que depende de la época del año, ¿verdad? Siempre abril, julio, agosto, noviembre, diciembre son los meses de más afluencia de accidentes. Entonces, hablar de números es relativo porque depende de si hay actividades sociales, de si es fin de semana o es entre semana, de si hay partidos, porque generalmente las actividades recreativas son las que en muchas ocasiones disparan los accidentes. Los datos del tránsito colocan a las personas jóvenes dentro de los que más se accidentan en el cantón, pero las atenciones de acompañantes amplían las edades. Sí, los que más se accidentan son adultos jóvenes, pero los que nos llevan a los hospitales no necesariamente lo son. Nosotros tenemos desde los 0 hasta los más de 90 años víctimas durante este año, a razón de que muchos son acompañantes. De esta cifra de accidentes existe un porcentaje importante de personas que llegan graves y que necesitan una atención urgente. Nosotros tenemos alrededor de un 30-35% de todos los accidentes que llegan con lesiones importantes, que eventualmente comprometen la vida. Sin embargo, son alrededor de un 10% los que llegan más graves, en un estado crítico y que requieren intervenciones heroicas muchas veces para intentar reanimarlos y resucitarlos. Uno de los llamados a la prevención se enfoca en los motociclistas, que son los que padecen las heridas más graves cuando sucede un accidente. Sí, son los pacientes que sufren lesiones más graves, porque ellos no tienen el mecanismo de protección que tienen los vehículos y ellos son el primer sitio de trauma directo contra otro vehículo o contra la carretera. Y eso produce lesiones más severas, más graves y muchas veces las que terminan lamentablemente falleciendo. Un dato curioso dentro de las atenciones en emergencias del Escalante Pradilla son las personas que se accidentan y que vienen desde fuera de la región Brunca. En Pérez Celedón, evidentemente, son la gran mayoría de los accidentes de tránsito. Nosotros tenemos muchos pacientes referidos por ser hospital regional. Sin embargo, también tenemos una no despreciable cantidad de casos de pacientes que vienen de paseo y se accidentan acá. O sea, por la Interamericana, pues vienen desde más al sur hacia la capital y de paso en ese trayecto pues se accidentan. Entonces terminan en nuestro hospital. La época en la que nos encontramos, cierre de año y Copa Mundial de Fútbol, puede elevar la cifra de accidentes. Esta es época, haya o no mundial, de riesgo, ¿verdad? Hay dinero en la calle, la gente le gusta hacer muchas actividades sociales, verse, salen más, hacen viajes largos y eso presupone situaciones de riesgo. Entonces ahí siempre es importante, ¿verdad?, tomar las medidas de precaución, el uso de cinturón de velocidad, ser mesurados en la velocidad, acatar las leyes de tránsito, por supuesto, y obviamente no combinar el alcohol y el manejar. 56 personas en sitio perdieron la vida en accidentes de tránsito en lo que llevamos de 2022. Aquí en la región Brunca del país.